Olocuilta era un caos, los ánimos ardían. Empleados de varias alcaldías se armaron con palos y cerraron la autopista a Comalapa, reclamando el pago del FODES. Los cientos de conductores afectados explotaron. Querían enfrentarse a los inconformes y obligarlos a que habilitaran la vía. Intentaban llegar a tiempo a sus destinos, pero los manifestantes hicieron una valla humana y quien quisiera pasar debía hacerlo sobre ellos. Están deteniendo a todo un pueblo que viene a trabajar. Eso es algo ilógico. El bloque de la UMO parecía una pared de hierro, listos para entrar en acción, mientras otros azules trataban de apaciguar las aguas antes que se agarraran a patadas y trompones. Tan grave fue la situación que quienes iban a abordar un pájaro de acero en el aeropuerto comenzaron a caminar con sus maletas para no perder sus vuelos. En medio del desorden, varios alcaldes dejaron sus oficinas y se fueron a las calles. Otra cuadrilla de uniformados se fue a la carretera hacia Los Chorros, donde los mandamás de varios municipios de Occidente también cerraron el paso. Ahí un colérico conductor salió a la defensiva. Si usted estuviera en nuestros zapatos, aquí estuviera también. Si yo estuviera en sus zapatos, ¿sabe qué haría? Me voy al Poder Legislativo. ¡No, no! Cuando las cosas se salen de control, como ya es común, mandan a la unidad de mantenimiento y orden para que pueda intervenir. Los jefes de la PNC hablaron con los alcaldes para que se enfriara la situación. Algunos hasta aprovecharon para desayunar. Mientras las enormes filas de vehículos eran de más de 3 kilómetros. ¡Vaya, vaya! ¡Apartémonos, niños! Los policías obligaron a que quitaran los troncos que tapaban la carretera. En la residencial La Gloria también hubo congestión vehicular por otra protesta. Los uniformados también tuvieron bajo la lupa a trabajadores y alcaldes de Chalatenango y Cabañas, quienes se unieron al caos. Si no reciben el dinero, amenazaron con paralizar nuevamente las carreteras. Liliana Díaz, Código 21. ¡Te exigimos! ¡Sí!